Este toro se compró en diciembre del año 2013. Era de un gran amigo allá del llano de Santa Cruz, de Alberto Marchena Abrán, conocido como Cajita. Lo considero uno de los toros más expoliados de Costa Rica, ya que en esa oportunidad lo montó Aymer Díaz, lo ha montado José Antonio Meléndez, dos veces Jackson Ruiz, una vez Zurdo Baltodano, dos veces Yankee Liberia, Brandon Valerín, Brian Valerín, Luis Alexander Valerín, Steven Fuentes, Dixon Villegas de Cañas. Ha sido un toro muy expoliado. Es un animal de edad promedio 7 años y medio. Puede andar pesando 950 kilos. Es un animal de cuidado, ya que él es un toro muy desconfiado. Ustedes pudieron ver ahora que lo queríamos ingresar al corral. Ellos perciben cuando llega gente extraña. Vamos a ver cómo nos juega para este campeonato. Quedó como subcampeón. Tuvo una gran lesión, una mordedura de culebra en la parte izquierda de su cara. A mí siempre me ha gustado ponerle nombres diferentes a los toros porque así se identifican más. Cuando yo compré este toro, había una novela muy buena ahí, El Señor de los Cielos. Era el malo de la película, entonces me gustó ese nombre para este toro. También anterior a este toro, tuve uno de 450 kilos muy bueno, que se le quebró la columna. Entonces, dejamos este nombre del Señor de los Cielos. Es un toro que para este campeonato con el grupo Los Cachorros tiene mucho trabajo y esperamos en Dios que juegue como siempre lo ha hecho. Este toro, el híbrido, es un toro pardo-brahma que se llamaba El Maestro, un toro del llano de Santa Cruz, de Alberto Marchena Abrán, con una vaca criolla, de la legítima criolla costarricense de Hacienda La Pinta, Don Martín Vallejos. Es un toro muy grande porque la vaca era cruzadona también, entonces dio el tamaño a este toro. Es uno de los toros más grandes de Costa Rica y uno de los más pesados a nivel nacional. Este toro, para manejar en la finca, si llega alguien extraño, no permite que lo arreen, los embiste. Las únicas dos personas que tienen más acercamiento a este animal es Luis Daniel y yo, y en parte Juan Esteban, que ya se está empezando a meter en lo que es el trabajo del ganado, ya lo lleva a barriar, pero es un toro muy delicado. Hubo un tiempo que le dio por pelear, lo golpearon mucho, pero gracias a Dios se le quitó esa maña, porque eso afecta mucho a los toros, lo golpea demasiado, pero sí es un toro delicado en la finca para trabajarlo. Es muy tranquilo, una cualidad muy buena de este animal, porque así permite que la ahogada se dé rápido de parte de él, y si el montador también se acomoda rápido, no se tarda mucho en la manga. Al principio daba problemas, se echaba, pero empezamos a darle tratamientos aquí en la manga, como ahorita estoy haciendo yo con él, bañarlo, acariciarlo, hablarle, todo eso hace que ellos, cuando lleguen a un redondel, se comporte como tiene que ser.